Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Viernes Santo, un día sumamente sagrado, hermanos, hermanas, en el misterio pascual de Cristo. Viernes Santo. El viernes que tuvo la dicha este día de ser testigo de la muerte redentora, liberadora, salvadora del Hijo eterno del Padre, de su Verbo eterno, que se hizo carne en Jesús. Día sagrado, hermanos y hermanas, en el cual celebramos la muerte, la única muerte, hermanos y hermanas, que engendra vida. La única muerte de un ser humano que al mismo tiempo es Dios, que engendra vida. Vida eterna. La muerte de Jesús es la muerte de la muerte. Hermanos y hermanas, siempre en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, cada Viernes Santo tenemos una hora de reflexión, meditando, reflexionando en este magno acontecimiento de la muerte del Verbo de Dios. Muerte que engendra vida. Muerte que engendra salvación. Muerte que engendra paz. Muerte que perdona los pecados de la humanidad. Hermanos y hermanas, en esta reflexión de Viernes Santo del 2022, Vamos a recorrer algunos detalles de la pasión dolorosa de Jesús, de su muerte. El primer detalle lo tenemos en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 51, dice Jesús: dejad, basta ya. Y tocando la oreja, le curó. Es un detalle único de Lucas, el evangelista de la misericordia, el evangelista de la compasión, de la ternura de Dios. Y a mí personalmente, en mi recorrido, en mi vida de discipulado, siempre me ha llamado la atención este detalle. Y tocando la oreja, le curó. Porque es un detalle que evidencia la compasión de Jesús, la ternura de Jesús, el amor de Jesús. Aquel que dijo, perdonad 70 veces 7. Aquel que dijo, amad a vuestros enemigos, está viviendo lo que él predicó.
Este soldado es un enemigo. Él ha sido enviado a hacerle daño a Jesús, a prender a Jesús. Pero Jesús le hace un bien. Le hace un bien. Un hombre herido. En una situación peligrosa porque hay un tumulto, conglomerado de gente. Es de noche. El hombre está herido. Hermanos y hermanas, y solo Jesús, esto es como lo paradójico. Este hombre ha sido enviado para hacerle daño a Jesús. Hacerle daño. Hacerle daño a Jesús. Es un soldado del templo. Y solo Jesús, hermanos y hermanas, se ocupa de él. Nadie más le echó una mano. Jesús se ocupa de él. Y repito, si Jesús no se ocupa de él, lo pisan. Aceleran su muerte. Se hubiese quedado solo en aquel lugar, desangrándose. Pero Jesús se ocupa de él y lo cura. Lo cura. Hermanos, hermanas, la pasión de Jesús, su muerte en la cruz, es el mejor libro para comprender la vida de Jesús. El mejor libro para comprender la vida de Jesús, hermanos y hermanas. Aprendamos de Jesús a hacer el bien. Aprendamos de Jesús, hermanos y hermanas, a vencer el mal a fuerza del bien. Jesús curó la oreja del soldado, lo sana, le hace un bien. Amad a vuestros enemigos, nos enseñó el Maestro. A la luz de este detalle, hermanos y hermanas, a la luz de este detalle, hermano, hermana, perdona a tus enemigos. A la luz de este detalle de la pasión de Jesús, sana esa herida que hay en ti de odio. Sana ese recuerdo doloroso de cualquier persona que te haya hecho daño, tu esposo, tu esposa. Sana esa herida de esa persona que violentó tu cuerpo, profanó tu cuerpecito cuando eras un niño, una niña. Y esa herida está hoy en tu corazón todavía. Sánala. Pídele a Jesús que te sane esa herida emocional. Y tú haz el esfuerzo por perdonar a esa persona. No importa la herida. Jesús sanó la oreja de aquel hombre, de aquel soldado que fue a hacerle daño. Hermanos y hermanas, estamos hoy celebrando el Viernes Santo. Es el día de la redención. Es el día del perdón de los pecados. Es el día en el cual la sangre de Jesús, su sangre preciosa, cura todas tus heridas. Cura todas tus heridas. Hermano, hermana, aprovecha este detalle
Este detalle que estamos explicando y tocando la oreja le curó. Tocando la oreja le curó. Deja que Jesús cure hoy, sane todas tus heridas emocionales. Jesús ha venido para que tú tengas vida y vida plena. Examina, hermano, este Viernes Santo. Examínate interiormente cualquier herida emocional. Pídele a Jesús que sane toda tu historia emocional. Desde el primer instante de tu concepción hasta el día de hoy. Pídele a Jesús que sane esa herida. Cualquier herida que tú hayas recibido en el decurso de tu historia personal, de tu vida. Jesús en su pasión, en su cruz, sana todo. Pídele que sane tu vida emocional. Abandono, bullying, violación, violencia verbal, física. Hoy es el día de tu liberación, hermano, hermana. Pide a Jesús liberación. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Así como tú sanaste la oreja de aquel soldado que fue a hacerte daño, sana hoy, Jesús, nuestras heridas. Sana hoy, Jesús, nuestros recuerdos dolorosos. Oh, Jesús, mira toda nuestra historia, Jesús. Sánala, Jesús, del primer instante de la concepción hasta el día de hoy. Sana todo rechazo, todo abandono emocional, toda violencia, Jesús. Sánala, Jesús. Limpia con el poder de tu sangre, Jesús. Limpia con el poder de tu sangre, Jesús, todas nuestras heridas. Todo recuerdo doloroso, Jesús, sánalo. Todo abandono emocional, todo acto de violencia, toda profanación de mi cuerpo, Jesús, en la tierna infancia. Todo intento de violación, Jesús. Rompe todas las cadenas emocionales, Jesús, que me aprisionan, que me esclavizan. Oh Jesús, tú has venido para que yo tenga vida y vida plena. Y tú moriste en la cruz para darme vida, Jesús. Sana todas mis heridas, oh amado Jesús, en este viernes glorioso, en este viernes redentor, en este viernes liberador, sanador, Jesús. Tu sangre fue derramada para darme vida y vida plena y perdonar todos mis pecados. Sana, Jesús. Sana, Jesús. Sana, Jesús. Por la intercesión de tu Madre bendita, Virgen de la Altagracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia,
protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Otro segundo detalle, hermanos y hermanas, tomado del mismo evangelista Lucas, lo encontramos en el mismo capítulo 22, el verso 62, el verso 61, perdón. El Señor se volvió y miró a Pedro. Saben ustedes, hermanos, hermanas, que me encanta comentar este detalle, un detalle propio de Lucas. El evangelista de la misericordia, de la compasión, de las mujeres, el evangelista de la ternura de Dios. El Señor se volvió y miró a Pedro. Detalle propio de Lucas. Hermanos, hermanas, me repito, ya ustedes conocen, ¿verdad?, este comentario que hago del versículo 61 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en la narración de la, en su narración de la pasión del Salvador. El Señor se volvió y miró a Pedro. ¡Qué mirada, hermanos y hermanas! No es una mirada jamás de odio, jamás, jamás sería una blasfemia. Eso a nadie miró con odio. No es una mirada de dolor, la traición, la negación, la apostasía. No es un dolor, no. Mucho menos de desprecio, jamás. Jamás. O sea, no hay dolor en la mirada de Jesús. No hay odio, jamás, en la mirada de Jesús. No hay desprecio en la mirada de Jesús. Tampoco reproche. Que esto sí cabe, Jesús. De hecho, él reprochó a Pedro. Y le habló duro cuando Pedro se dejó tentar por el diablo. Y le propuso a Jesús un proyecto que contradecía la voluntad del Padre. Y Jesús reprochó ásperamente a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Detrás de mí, Satanás. Piensas como hombre, no como Dios. No es una mirada de reproche. No hay una corrección, no hay una corrección, hermanos y hermanas. No corrige Jesús a Pedro en esta mirada. No hay corrección. ¿De qué se trata, hermanos y hermanas? Y esto es lo que a mí realmente me conmueve, hermanos y hermanas, de Jesús. Es una mirada tierna. Es una mirada que expresa la ternura de Dios para con un hijo caído. Por eso este detalle es propio del evangelista, de la ternura de Dios. Es la mirada de una mamá que mira con ternura, con delicadeza, con compasión a un hijo enfermo. Pero está enfermo. Está enfermo, ha caído. Ha cometido un pecado gravísimo. Esta es la mirada de Jesús, hermanos y hermanas, al hombre caído. Al hombre que lo ha negado tres veces.
Hermanos, hermanas, yo siempre, cuando hablo de esta, de la negación de Pedro, me remito a un ilustrado profesor de Sagrada Escritura, que tuve la dicha de aprender de él. Le llamábamos el rabí, el rabino, un jesuita ilustrado en el conocimiento espiritual y científico de la Biblia, un doctor en Biblia, el padre Jesús Veiga, de feliz memoria, profesor por muchos años en el seminario mayor Santo Tomás de Aquino. Y él nos decía, hermanos y hermanas, que es lo que yo predico, que algunos exegetas, aquellos hombres y mujeres que estudian la Biblia con profundidad, académica y espiritual, algunos exegetas opinan, consideran que el pecado de Pedro con esta apostasía fue mayor que el pecado de Judas. Mayor que el pecado de Judas. La gran diferencia es que Pedro se abrió a la misericordia del Señor y Judas se desesperó y no se agarró de la misericordia del Señor. Y recordemos, hermanos y hermanas, siempre hablamos de que Jesús siempre tiene la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Según un detalle de Mateo, cuando Judas besó a Jesús, Jesús le llamó amigo, la palabra oportuna. Una palabra oportuna, amigo, como llamándole a al arrepentimiento. No, Judas, tú eres mi amigo. Y yo soy tu amigo, tu hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Amigo, la palabra oportuna. Está lo mismo, hermanos, hermanas. No hay un reproche a Judas. Esta es la gran diferencia entre Judas y Pedro. O sea, los dos recibieron como una oportunidad. Esto es interesantísimo, hermanos, hermanas. Fíjense que los evangelios nos presentan a estos dos apóstoles que los dos cometieron un pecado gravísimo contra su maestro. Y según el padre Jesús Veiga, jesuita de feliz memoria, académico, dice que muchos exegetas entendidos y entendidas en el conocimiento de la palabra, consideran, y yo me inclino, yo no soy un exegeta, pero yo me inclino por esta afirmación del padre Jesús Veiga y otros y otras, que el pecado de Pedro fue mayor que el de Judas. Tres veces, apostasía. No conozco a ese hombre. Entonces, ante dos apóstoles, esto es importante, hermanos, hermanos, esto es importante, tratemos de comprender para vivir. Dos apóstoles que han cometido un pecado mortal gravísimo, superlativo. Uno más que otro, aquí Pedro pecó más que Judas, siguiendo esta interpretación exegética. Y Jesús para con los dos tiene, para con uno una palabra, para con otro un gesto. Entonces aquí lo que nos interesa es como meternos en el corazón del maestro y que en la palabra para con Judas, amigo,
no hay un reproche. No hay un reproche. No hay odio. No hay dolor realmente. No, como este muchacho me traiciona con un beso. Sino que lo llama amigo. Lo llama amigo. Abriéndole todo su corazón de amigo y de hermano. Dándole una oportunidad para que el pobre Judas se refugie en la misericordia del Salvador. Y el proceso hubiese continuado. El proceso hubiese continuado. Jesús hubiese muerto realmente en la cruz. Pero el primer salvado hubiese sido Judas. Entonces a Judas Jesús le da la palabra oportuna. Amigo. Pero Judas se cerró a ese mar inconmensurable de la misericordia. Desesperó y se ahorcó. Se ahorcó. Tuvo remordimiento, sí. Tuvo remordimiento. He entregado sangre inocente. Tuvo remordimiento. Pero no confió en la misericordia del Señor. Se encerró en su, esto es importantísimo, hermanos y hermanas, se encerró en su pequeño mundo, se encerró en la maldad que había cometido y no quiso abrirse a un ser que supera infinitamente su capacidad de ofenderlo. Pedro no recibe una palabra, recibe un gesto. Recibe un gesto, el gesto fue una mirada. El gesto oportuno. Por eso me encanta, ¿verdad?, estos tres aspectos de la vida histórica del Salvador. Siempre la palabra oportuna. Siempre el gesto adecuado. Y siempre la acción eficaz. En Pedro no hay una palabra, hay un gesto adecuado. El gesto es una mirada cargada de amor, de compasión, de ternura. Y aquí, hermanos y hermanas, lo que Jesús le dice a Pedro, y Pedro entendió la gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro entendió, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te desesperes, que el diablo está siempre tentando, Pedro, tú no tienes salvación, ahórcate, quítate la vida, usted no tiene salvación, usted se condenó, usted negó al maestro, usted se condenó, usted no tiene salvación, el diablo tentando. Pero Pedro no escucha la voz del diablo. Pedro escucha la voz, la palabra y interpreta adecuadamente el gesto. El mensaje del gesto es, Pedro, no te desesperes. Tú sigues siendo mi Pedro. Yo sigo siendo tú, Jesús, y yo te amo incondicionalmente. Punto y aparte. Pedro comprendió el gesto. Pedro interpretó genialmente el gesto. Y Pedro, a pesar que tuvo una lección importante para nosotros, a pesar de haber negado a Jesús tres veces, apostasía total, Pedro hoy está en el cielo. Hermanos y hermanas, leamos los gestos de Jesús, la misericordia de Jesús, la ternura de Jesús, la mirada de Jesús,
Vayamos ahora, hermanos, hermana, a Juan, otro detalle que nos da Juan. En capítulo 19, el verso 27, Juan 19, 27, luego dice al discípulo, ahí tiene a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Un texto muy importante, hermanos, hermanas, un detalle muy importante en la teología de Juan, en la escuela juanea. Y un texto importante, hermanos, hermanas, que nuestros hermanos evangélicos deben leer e interpretar adecuadamente. Es una lástima y me duele, hermanos, hermanas, que en la iglesia evangélica, la iglesia protestante, María no tiene espacio en esa dimensión. O sea, no hay un lugar para María, hermanos, hermanas, no hay un lugar para la Madre del Salvador en la iglesia evangélica. No lo hay. No lo hay. Es una lástima, es un dolor para un cristiano. Porque se trata de la Madre del Salvador. Yo siempre digo, hermanos, hermanas, que si a mí viene un joven, esto es un paréntesis para ilustrar lo que quiero comunicarles. Si a mí viene un joven y me dice, Fray José, he encontrado la mujer de mi vida. Una mujer con muchos valores. La mujer de mi vida. Me ama, sé que me ama. Pero solo hay un problema, Fray José. Ella, no sé, no quiere saber de mi mamá. No acepta a mi mamá, no sé por qué. Y yo he venido, Fray José, para que usted me dé un consejo y para que sea usted quien oficie mi matrimonio. Mi consejo sería, no te cases con esa muchacha. No te cases con esa muchacha. Si te casas con ella, yo no oficio ese matrimonio. Porque ya aquí hay un problema de fondo. Problema de fondo serio. Entonces, fíjense, si es la mamá que desprecia a la hija, perdón, la que va a ser su yerna, y uno ve unos celos infundados, ¿verdad? Hay mamás que se enamoran, ¿verdad?, de sus hijos y no quieren que se case. Pues es la mamá que odia y la hija, por ejemplo, quiere, Fray, yo la amo, pero ella no se deja amar, yo lo caso. Pero si es la hija que desprecia a la mamá, no la visita, yo no lo caso, no caso eso. ¿Por qué no? ¿Cómo es posible que yo? Y además ya eso en el fondo también, hermano, es que no se ama profundamente al muchacho. Porque si yo amo al muchacho, yo tengo que amar al ser humano a través del cual ese muchacho vino. Yo tengo que amar al ser humano, al hombre, a las mujeres que hicieron capaces que ese hombre que yo amo existiera. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano no le abra la puerta de su corazón a la Virgen María, la Madre de Jesús?
Luego, nuestros hermanos evangélicos no andan bien en esta parte. No andan bien. Sobre todo con esta belleza, ¿verdad? Y dice el texto claramente. Y desde aquella hora el discípulo la acogió. Es un verbo como bien logrado. La acoge, acoger. ¿Cuál es la interpretación correcta, hermanos y hermanas, del texto? Correcta. En la escuela judía. O bien del mismo discípulo amado, si fue él que escribió este versículo. Ahí tiene a tu madre. En el Evangelio de Juan, hermanos y hermanas, en la escuela juanea, Juan es el discípulo fiel que representa a la iglesia fiel a Jesús en el momento más dramático de su vida. Sabemos que solo Juan estaba en la cruz con su madre, solo Juan. 10 huyendo y 1 ya se había suicidado. O sea, de los 12 apóstoles, 1 a los pies del maestro, Juan. Entonces Juan es la iglesia fiel, es el pequeño resto, junto, claro está, con la madre y algunas mujeres, el pequeño resto, este pequeño resto tan amado en la teología de los profetas, sobre todo del gran Isaías. ¿Cuál es la enseñanza profunda, hermanos y hermanas? Que la iglesia fiel a su maestro, que la esposa fiel a su maestro, recibe a su mamá, la acoge. Me encanta el verbo acoger. Te abro mi corazón. Tú tienes un espacio en mi corazón. Tú tienes un espacio en mi vida. Acoge a la madre del Salvador. Como Jesús entrega a su mamá, a la iglesia fiel, representada en Juan el Evangelista. Entonces, hermanos evangélicos, por favor, lean correctamente la palabra de Dios. Léanla correctamente. Esto no es un invento de la Iglesia Católica. Esto no es un invento de nosotros, los sacerdotes. No es un invento de los papas. Esto es palabra de Dios, del discípulo amado, Juan el Evangelista. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Todo discípulo fiel. Esta es la enseñanza, hermanos católicos. Y hermanos evangélicos, de la enseñanza. Todo discípulo fiel al maestro debe acoger a su mamá en su casa. Todo discípulo fiel a su maestro, a Jesús de Nazaret, debe acoger a su mamá en su casa. ¿Por qué dejarla fuera? Yo excuso a los evangélicos, diciendo que los evangélicos suelen descartar algunos versículos de la Biblia, no aceptarlo como aparece en la Biblia, porque ellos por su animadversión a la Iglesia Católica, por su rechazo a la Iglesia Católica. Es decir, que más, para excusarlo, ¿verdad? Como más que antimariano, los evangélicos son sustancialmente anticatólicos. Y como ellos ven que los católicos amamos a María, reverenciamos a María, María tiene un espacio sagrado en nuestros corazones, ellos rechazan a María
por su rechazo a los católicos. Es lo mismo que sucede, hermanos y hermanas, con el texto de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Es un asunto vinculante. Pero ellos lo desprecian. Papista. Papista. El asunto no es papista. El primer papista fue Jesús. Él fue con lo impuso. Lo mismo, eso es solo un invento de la iglesia católica. Y aquí, hermanos y hermanas, hay dos puntos muy importantes que son vinculantes para la iglesia católica, pero no es porque la iglesia católica lo ha inventado, es porque son textos bíblicos que ningún ser tiene derecho a malinterpretar o a tomarlo o a dejarlo, porque son cosas reveladas, que lo dijo Jesús. ¿Cuáles son estos dos aspectos, hermanos y hermanas? El petrino y el mariano. Pedro y María Santísima, que son dos figuras realmente vinculantes en la Iglesia Católica, pero son vinculantes en la Iglesia Católica porque Jesús lo dejó en su vida. Esto es un asunto cristológico. El capítulo 16, el verso 18, le dice Pedro a Jesús: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No se puede concebir, hermanos y hermanas, una iglesia de Cristo sin la presencia de Pedro. Eso es así. Esto no es un invento de la iglesia católica. Es un asunto vinculante. Es un asunto. No se puede concebir una iglesia de Cristo sin un Pedro. Este versículo es fundamental en el proyecto histórico de Jesús. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo no desaparece con la muerte de Pedro. La iglesia es un proyecto histórico. La iglesia es un querer de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia es un proyecto histórico de continuidad hasta la segunda venida de Cristo. Pedro desaparecerá cuando venga Jesús. ¿Cómo vienen ahora los hermanos, mis hermanos ortodoxos y mis hermanos evangélicos, a quitar a Pedro? ¿Y eso? ¿Por qué razón? Pedro no desaparece con la muerte del Pedro, del primer Pedro. Pedro continúa en la tradición de la Santa Madre Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pedro va a desaparecer con la segunda venida de Jesús. Y luego este otro texto. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Aquí los hermanos todos y nosotros estamos de acuerdo. María tiene un espacio, el mismo espacio que tiene la Iglesia Católica, lo tiene en la Iglesia Ortodoxa. Solo los hermanos evangélicos, protestantes, han descartado, han echado a María Santísima de su espacio. Pero este es un texto vinculante. No, repito, esto no es un invento de la Iglesia Ortodoxa o un invento de la Iglesia Católica. Esto lo dijo Jesús. Perdón, esto lo dijo un testigo de Jesús. Alguien que vio, palpó, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Y esta es la enseñanza. Todo discípulo fiel a Jesús debe acoger a su madre en su casa. Todo discípulo fiel a Jesús debe acoger a María en su casa. Los católicos y los ortodoxos hemos sido fieles aquí. Nuestros hermanos evangélicos no han sido fieles. En la iglesia evangélica, María Santísima no tiene espacio. En la iglesia evangélica, la Madre de Jesús no tiene espacio. Tiene más espacio Pablo, por ejemplo. Pero María Santísima no tiene espacio.
hermano evangélico, despierte. Bien, hermanos, hermana, otro aspecto que ya no es, bueno, sí es un detalle de Lucas, que recoge como todo el misterio realmente de la pasión de Jesús. Es cuando Jesús ora por sus enemigos y dice: Padre, no les tome en cuenta sus pecados. El perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:14. Hermanos, hermanas, la cruz es el perdón de nuestros pecados. Lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. La cruz, el perdón de nuestros pecados. Y siempre reflexiono, hermanos, hermanas, y me repito sobre esto. O sea, la cruz debe llevarme a un arrepentimiento sincero. Aborrecer lo que ocasionó la muerte de mi Señor y Redentor. Lo que ocasionó el dolor de mi Redentor. Lo que ocasionó que mi Redentor sudara sangre. Ese momento de angustia existencial, real. Una angustia tan profunda que provocó la perforación de los poros, de las venas, los vasos capilares de mi Señor. Y la causa de ese dolor, de esa muerte dolorosa, hermanos, hermanas, fue el pecado. El pecado, hermanos, hermanas. El pecado. La causa mayor, hermanos, hermanas. Entonces, hoy viernes, hermanos, hermanas, hay que hacer un profundo examen de conciencia. Hoy viernes santo hay que postrarse ante la cruz y pedir sinceramente perdón. Perdón, perdón, perdón por la lujuria que hay en mi corazón. Perdón, perdón, perdón por la soberbia que hay en mi corazón. Perdón, perdón, perdón por la envidia que hay en mi corazón. Por la ira, la avaricia. La soberbia, la pereza, la gula, la violencia, la mentira, la calumnia. Perdón, perdón, perdón. Y no seguir reproduciendo, hermanos y hermanas, no seguir reproduciendo la causa que originó el dolor y la muerte de mi Redentor. Tratemos, hermanos y hermanas, de ser coherentes y no seguir reproduciendo la causa que provocó el tormento, el dolor, el sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador y Redentor. La desobediencia a Dios. El querer hacer mi voluntad contradiciendo la voluntad del Padre de los astros. Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, hermanas, hemos concluido esta reflexión del Viernes Santo, día glorioso, día de la liberación de mis pecados, día de la liberación de mi muerte, de todo aquello que me aliena y me impide la libertad, la santidad de los hijos y de las hijas de Dios. Vivamos hoy, hermanos, hermanas, este día intenso, a las 3 de la tarde en todas las parroquias y capillas. Tenemos la celebración del Viernes Santo, la adoración de la cruz, el único día que se adora la cruz. Adoramos a aquel que cuelga en la cruz, a Jesús. Lo adoramos.
adoramos a Jesús en la cruz, besamos el cuerpo de Cristo, muerto en la cruz. Se lee la pasión de San Juan, se hace esta oración universal, la más prolongada durante el año litúrgico. Oramos por todas las necesidades de la Iglesia, de la humanidad, y recibimos la Santa Comunión. Sabemos que hoy no se celebra la Santa Misa, un día santo, un día sagrado, el día en el cual el ser humano, que al mismo tiempo es Dios, el ser humano más grande, más excelso que ha tenido la humanidad, derramó su sangre por nosotros, Jesús, el Verbo de Dios. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.